Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Les presentaba algunas de las imágenes que escandalizaron ayer la provincia de Puerto Plata con un supuesto peregrino. ¿Y quién mejor para contarnos de quién se trata y cómo le tomó que una persona de Puerto Plata, el senador de Puerto Plata, que además es presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, se encuentra aquí? Buenos días. Muy buenos días, Edith. Cuénteme cómo fue esto. ¿Usted sabía qué pasó ahí en este caso? Dicen algunos, y usted sabrá porque es de esa provincia, que una movilización como la que se produjo no tiene precedentes en Puerto Plata. Bueno, sobre todo una movilización sin que existiera conocimiento previo de ella o una información o una invitación importante. En realidad, en el día de ayer, cuando me trasladaba a Santo Domingo a cumplir con mis funciones como senador, ayer domingo había sesión para conocer el estado de excepción, la prórroga del estado de excepción. A eso de las 8 de la mañana nos encontramos con unas cuantas personas, quizás 8 o 10 personas que venían caminando junto a una cruz por el distrito municipal de Maimón en compañía de 4 o 5 vehículos. Y bueno, fue el momento en donde me enteré de que había un peregrino o una persona en ese proceso, pero no sabía de dónde venía ni la magnitud que eventualmente iba a acompañarlo, la cantidad de personas que lo iban a acompañar al final de la mañana del pasado, de ayer domingo. Por supuesto que todo el país ha visto con preocupación lo que ocurrió en su provincia, Puerto Plata, que es uno de los puntos fundamentales en esta pandemia, donde hay que unas normas, un retiro. El país está haciendo un sacrificio, los empleados públicos y privados ausentes de sus trabajos, las escuelas públicas y privadas y las universidades cerradas, el tránsito limitado, y sin embargo viene y se produce esto, es una locura. ¿Qué fue no hay forma de justificarlo, ni hay forma de apoyarlo, bajo ninguna circunstancia. Es una manifestación que en el momento que vive la República Dominicana termina siendo contraproducente a los esfuerzos que muchos estamos haciendo. Claro, este no es el único movimiento, aglomeración de gente que se viene dando. Y tampoco es cierto que en otros escenarios se están produciendo situaciones, claro, no de esta magnitud, pero donde hombres y mujeres se ven quizás mucho más cercanas a lo que deberían. Pero esta es una manifestación que no hay forma de justificarla ni desde el punto de vista de aquellos que tienen, que fueron movidos por la fe o que fueron movidos por sus creencias, sus pasiones. Al margen de esas fuerzas que puedan guiar a cualquiera, esta manifestación no tiene justificación en los momentos específicos que vive el país. Obviamente llamó mucho la atención que cuando vemos las imágenes que comienzan a llegar de esa concentración, sobre todo en el pueblo de Puerto Plata, hay un vehículo que es propiedad del alcalde electo. Y voy a juntar esta pregunta con otra al mismo tiempo, porque digamos que es el segundo incidente en 48 horas que confronta el alcalde electo por el PRM en Puerto Plata. Hemos visto muchos comentarios, sabemos que estamos en un contexto donde todo se pasa por ese sedazo también de la mirada política, pero obviamente aquí estamos hablando de un nivel escandalizante a 2 días de tomar el mando. ¿Qué es lo que está pasando con este caso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que es justo que se puedan dividir ambos sucesos, porque no tienen colindancia, no son propios de un mismo evento. Lo sucedido en el día de ayer, con relación a la manifestación este del peregrino, el propio alcalde nos ha dicho que su error, al fin y al cabo, el error que se cometió fue la de prestar un equipo de sonido para una procesión religiosa, para colocar música religiosa, que no él era el organizador ni el auspiciador de ese evento. Lo que también ahí merece la pena que sea respondido es cómo ese peregrino, que por cierto, no es la primera vez que hace una ronda por el país similar. Hay que recordar que en el 2014 hizo una similar pidiendo la reelección del presidente Danilo Medina. Y ese mismo peregrino que viene, creo que de la parte este del país, fue acompañado en todo momento de escoltas policiales, de bomberos y equipos del 911 y de la presencia o por lo menos la se le permitió o las propias autoridades permitieron el desarrollo de estos acontecimientos. Ese es un tema que merece la pena que las autoridades las respondan. Y las respondan muy bien, porque generan suspicacia. En el caso del alcalde de Puerto Plata, que no puedo justificar bajo ninguna circunstancia el error que ha cometido, porque devino en una
en una confusión o en un aparente apoyo a una actividad que ha sido perjudicial o puede terminar siendo perjudicial para la salud de todos. Sin embargo, merece la pena que las autoridades respondan esa particularidad, porque en su paso por todo el trayecto, en las imágenes que hemos podido ir constatando y viendo, recibía el apoyo de autoridades policiales, del 911, de los sistemas de seguridad en todo su trayecto. Es importante que ese peregrino de la reelección pueda responder cuál es su colindancia, cuál es su vinculación quizás con el oficialismo. Con esto no quiero justificar ninguna otra acción ni cualquier otro error, que deben de ser condenados, pero es propio que la sociedad dominicana pueda tener esas respuestas. En el otro caso, que ha acompañado también a un colaborador del alcalde de Puerto Plata, nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, ya tomamos carta del asunto y esa persona fue expulsada. Nosotros no toleramos comportamientos que no sean los propios. Entendemos que cualquier persona que haya obtenido una posición electiva, haya sido escogido por su pueblo, no tiene otra función que servir. Y aun cuando este no haya sido el caso, porque no es un servidor, sino un colaborador de un servidor público electo, el comportamiento que debemos exhibir es ese. Nosotros llegamos para el pueblo, por el pueblo y para servirle. Cualquier otra actitud tenemos nosotros que condenarla y actuar en consecuencia. Estamos aquí, compa, ya entrenando la jipeta que le quitamos a Walter. Mire cómo estamos. Esto es poder. Esto es poder. El poder de nosotros ya, compa. Para que nos respeten. Ahí es. Le quitamos la jipeta de la placa oficial. A los rangos de nosotros ahora. Que nos respeten. Nosotros lo expulsamos del Partido Revolucionario Moderno. Y cualquier otro que acompañe una actitud similar, nosotros haremos lo propio. ¿Se trata ya de una expulsión consumada o se iba a iniciar un proceso? No, al tiempo que estamos desarrollando este encuentro, ha sido expulsado. Nosotros expulsamos a la Comisión de Ética y Control del Partido que actuara de manera expedita, y en el día de ayer nos suministraron a altas horas de la noche las documentaciones que acreditaban la expulsión de ese miembro del Partido Revolucionario Moderno. Con gusto, si quiere, le puedo enviar la documentación del lugar. Perfecto, para mostrarla acá, que la gente pueda observar esa decisión. Yo quisiera detenerme un poco por lo que pasó con el peregrino. Usted ha dado una explicación de por qué estaba ese vehículo del alcalde ahí. El alcalde dice que le tomaron prestado el vehículo para una actividad. Pero bueno, una lectura un poco más allá. ¿Qué consecuencias puede traer esto para su provincia? ¿Cuál es el perfil de la población que se encontraba ahí? Tengo entendido que había gente mayores, algunas incluso gente con limitaciones físicas, discapacitados, que bajaron de distintos lugares, de distintos barrios, gente que llegó de distintos municipios hasta Puerto Plata. Lo que ha sido el impacto del COVID-19 en su provincia y los temores que usted alberga a raíz de este despropósito. Bueno, lo cierto es que el perfil de las personas que acudieron allí es de diversa naturaleza. Creo que muchos movidos por su fe, movidos por un mensaje que este supuesto peregrino comunicaba, que era la de poder, de alguna forma u otra, excluirte de los daños de la pandemia que nos hoy nos visita. Nosotros tenemos la esperanza, la fe, de que este evento no genere un desarrollo mayor de esta enfermedad en nuestra provincia y en la geografía la propia geografía de la provincia de Puerto Plata. Pero esperemos que sea así y que ese sea la suerte que podamos cruzar como pueblo y como provincia. En Puerto Plata sí hay una deuda pendiente importante en materia de salud. En la parte este de la provincia de Puerto Plata, en esa franja territorial que embarca desde Sosúa hasta el municipio de Gaspar Hernández, provincia de Espaillat. Es una población de varios municipios y distritos municipales que no cuentan con un hospital ni cuentan con un servicio básico para poder cubrir su salud. Es más, allí no hay donde hacerse una prueba. Y en esa franja, pues cada vez recibo más casos de personas con infecciones o con temor a haber sido infectadas porque presentan sintomatología. Esa franja, por ejemplo, tiene cerca de 20 años esperando un hospital. Le han dado 5 o 6 picazos y aún no han levantado ni tan siquiera un blog. Es más,
en esa franja, sobre todo en el caso de Sosúa, han aprobado en el presupuesto nacional su construcción, se han contratado préstamos. Bueno, hasta hay en el presupuesto partidas de 50 millones de pesos para su mantenimiento, cuando nunca se ha construido. Allí hay preocupación, me asiste a mí la preocupación de que si no se atiende debidamente podemos encontrar una situación difícil. En una población mixta, no solamente de dominicanos, sino de extranjeros que han venido a hacer de esa zona su residencia permanente, canadienses, norteamericanos, personas de diferentes nacionalidades, pero sobre todo del norte del continente americano. A nosotros nos preocupa de manera importante. Sí debo reconocer que en el sector público y en el sector privado existen hombres y mujeres con la determinación y el deseo en el sector público y privado de la salud que han hecho un gran esfuerzo, que debe ser aplaudido. El caso, por ejemplo, del propio director del hospital de Puerto Plata, el doctor López, y de algunos centros privados, el doctor Redondo o los doctores Mejía del centro médico doctor Brugal de Puerto Plata, han hecho un esfuerzo encomiable para atender a nuestra población de la mejor manera. Pero hay que reconocer que tenemos debilidades que son similares a las del resto del país. Vamos a pasar al caso del municipio de Cotuí, donde un alcalde es electo y aparece en un video anunciando una medida que luego tenía que contar con un respaldo de la sala municipal, porque él no era legalmente competente para tomar estas decisiones, pero básicamente anuncia que integra a una persona que es la que se va a encargar de la tesorería, que además es su pariente, lo cual es violatorio de la ley, y al mismo tiempo anuncia una serie de decisiones respecto a los empleados. Deja la idea de que todos los empleados son cancelados. Me gustaría saber cuál es la postura que tienen ustedes respecto a esto, qué ha dicho él, cómo se va a manejar este asunto, y un poco también el alcance del partido PRM, que fue quien lo postuló en su boleta, cómo sería el mismo alcance que tendrá con otras alcaldías del país. Primero, cancelar a todo el personal de este ayuntamiento a partir de este momento. Y la otra moción es, debe anotar, designar a Margaro Abreu como tesorero. Mire, frente a nuestra reacción, como consecuencia de las expresiones del alcalde de Cotuí, bienvenido a la sala, él ha expresado, ha rectificado la misma. La expresión, la que él dice haber dado originalmente, se refiere a que un municipio de 7, que recibe 7 millones de pesos de presupuesto, la nómina que se tenía es de superior a 5 millones de pesos. Donde el 60%, a entender de él, ¿verdad?, son botellas. Esa realidad debe ser, no hay duda que debe ser revisada. Nuestra actitud, en el caso de los alcaldes que han ganado posiciones nuevas, que son nuevos alcaldes, y la que hemos comunicado como un partido, es que nosotros tenemos que hacer una revisión tranquila, ponderada, de cada uno de las personas, hombres y mujeres, que fungen o rinden una función allí. Y todo aquel que rinde una función probada y que con las capacidades, no importa el partido que pertenezca, deben de permanecer. Ahora, todo aquel que no realice una labor y que sea o que esté ahí en edad de haber sido un colaborador político y sea una botella, pues entonces nosotros no tenemos justificación para poder, bajo ninguna circunstancia, honrar el pago que el ayuntamiento o los ayuntamientos podrían darle. Pero nuestra actitud no es la de generar un corte en todos los ayuntamientos, sino que debe de hacerse una evaluación tranquila, como nosotros proponemos hacerlo, de llegar al poder, o como llegaremos al poder luego de las elecciones de julio, de tener la tranquilidad de evaluar a cada quien por sus capacidades y por las funciones que emplean. En todos los ayuntamientos del país, en todas las entidades públicas del país, hay hombres y mujeres de diferentes partidos políticos, algunos que tienen muchos años ejerciendo sus labores, que merecen ser reconocidos como tal y deben de permanecer en sus puestos. Ahora, aquellos que no rinden una labor, pues no hay dudas que no hay justificación para nosotros poder, para que nadie pueda reconocer o para poder mantener la posición que ostenta. Hay dos aspectos con respecto al nombramiento del tesorero del ayuntamiento. Sabemos que este alcalde en particular había tenido algunos cuestionamientos por parte de la Cámara de Cuentas. Cuando salió de su ejercicio quedó con esos cuestionamientos, y parte del cuestionamiento tenía que ver
con las prácticas de designar familiares, de designar parientes en cargos dentro del cabildo y sobre todo en áreas que tenían mucho que ver con la administración y con la administración de los recursos. En esta oportunidad, de alguna manera, la historia se reedita. Es su cuñado a quien él propone como tesorero. Me pregunto si el PRM como partido que sirvió de plataforma para llevar a este alcalde tiene algo que decir sobre la misma situación del alcalde o esas costumbres que parece que ya tenía unos antecedentes y sobre esa idea, o sea, si tiene algunos principios básicos que la gente puede esperar algo. Sí, nosotros por cierto tenemos una reunión el día de mañana con todos los alcaldes y directores municipales que forman parte de nuestra organización política. Porque desde hace algún tiempo hemos venido construyendo algunos lineamientos que son lo que nosotros entendemos como organización que nuestros alcaldes deben de emprender. Esta, la respuesta a su pregunta, así como quizás puedan surgir otras, me obliga a esperar el día de mañana para poder tener en esa conversación que tendremos con el señor La Sala y así como otros, una explicación más ponderada. Hay que recordar que estos alcaldes ingresaron el pasado jueves o viernes a sus funciones, algunos de los cuales no han tenido la oportunidad ni tan siquiera de pisar sus despachos. Me consta por el caso del propio alcalde de Puerto Plata, con quien he conversado a raíz de todos estos temas que hemos nosotros hoy narrado y que ha tenido muy poca oportunidad de poder iniciar apenas días o horas en sus funciones. Sin embargo, todos esos lineamientos tienen que estar basados en las mejores prácticas y en las mejores formas. Y no hay dudas que el nepotismo o la vinculación de una persona con vínculos de primera línea no son necesariamente los más, las mejores de ellas. Claro, un tesorero debe ser una persona de confianza, un contable debe ser una persona de confianza. Pero eso no quita bajo ninguna circunstancia que la persona que allí usted puede tener una vinculación de tal naturaleza que pueda eso generar algún nivel de cuestionamientos o de dudas desde el punto de vista moral que pudieran generarse en un momento determinado. Pero en este caso específico, quisiera tener la oportunidad que nos dieran hasta poder tener un encuentro personal con él y con otros. También quisiera decirles que el Partido Revolucionario Moderno obtuvo en este proceso de las pasadas elecciones municipales más de 900 funcionarios públicos electos, 182 alcaldes y directores municipales. Tengo que obligadamente aceptar que hay algunos de ellos que no necesariamente siempre actuarán como uno quisiera. Es en la naturaleza de la propia vida y la propia humanidad. El rol nuestro como partido es hacer que sí, y que se puedan mantener el perfil a la altura de la sociedad que los ha elegido y ser nosotros no veedores, sino acompañantes, consultores, personas que podamos ayudarlos a que ellos puedan hacer la mejor de las labores, que al final es una personal, es una vinculada a la actuación individual, pero que nosotros como colectivo tenemos que colaborar para que sea la mejor en provecho del pueblo dominicano y de sus respectivas comunidades. Y digamos que en ese quehacer para usted, ¿usted ve algunos elementos que podríamos decir que siendo un alcalde del PRM serían innegociables? ¿Qué no negociaría el PRM? ¿Como cuáles? Muchas cosas. Por ejemplo, en el momento que vive la República Dominicana hoy, que se requiere de toda la transparencia del lugar, nosotros bajo ninguna circunstancia aceptaríamos como mismo miembro del partido a una persona que incurra en una violación o un hecho que contrarie el buen manejo de los recursos públicos que maneja. Un caso como ese, si fuera comprobado, nos obligaría de manera inmediata a nosotros apartarlo de las filas del Partido Revolucionario Moderno. Quiero decirles a usted, o a través de usted, a los que nos escuchan, que la posición y la forma del Partido Revolucionario Moderno y de su liderazgo hoy, sobre todo que encarna Luis Abinader, no es el de generar las mismas prácticas de siempre, sino de hacer un corte. Y para eso hay que dar ejemplos, pues lo daremos. Y esa es la forma que nosotros quisiéramos emprender en este esfuerzo, que no solamente nos lleva a dirigir 80 alcaldías y ciento y tantas direcciones municipales, sino que desde el Estado debe ser o debe basarse en ejemplos. Obviamente, mucha gente piensa en el Estado como una fuente clientelar de conseguir un empleo. Si voy a ir a bandereo, si voy a animar un partido, es porque yo voy a conseguir un empleo, me toca a mí. Un lenguaje muy parecido al de ese militante de ustedes que ustedes expulsaron en Puerto Plata.
Escuchamos un audio que no hemos podido verificar su autenticidad, pero que sí tiene que ver con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Me gustaría saber si tiene noticia en ese sentido. Señala Manuel Jiménez, es casi como intimidante, como una amenaza. Esa es una zona muy compleja. ¿Qué se sabe de esa situación, digamos? Porque de alguna manera pone de relieve ese espíritu, esa vocación a coger lo que pueda del Estado una vez estoy ahí. Ayer recibimos ese audio, quizás de la misma forma que usted, y lo comunicamos inmediatamente a la Comisión de Ética y Control del Partido para hacer las indagatorias del lugar, porque es un audio que no tiene imagen. Y por tanto hemos querido ser, en toda actuación que hagamos, aun cuando sea dura, tiene que estar vinculada al debido proceso. Y nosotros hemos pedido a nuestro organismo, al organismo competente, que haga las averiguaciones del lugar para poder constatar la veracidad de este audio y para poder tomar las medidas correspondientes en todo caso de ser cierto. Quisiera preguntarle ya finalmente sobre el tema de la pandemia. El Partido Revolucionario Moderno trajo unas pruebas. Trajo un hospital móvil que ha sido efectivamente instalado en La Vega. Me gustaría saber cómo se está utilizando. Vi que se inició su habilitación y su uso, si ha sido continuado. Pero el tema de las pruebas no ha quedado tan claro si realmente lo van a poder administrar, si ustedes se la van a entregar directamente al Ministerio de Salud Pública o la van a aplicar ustedes, porque vi que las correspondencias de carta entre ustedes y Salud Pública no dejaba tan claro cuál iba a ser la decisión final en ese sentido. No, el Ministerio de la Salud Pública no nos ha respondido ninguna de las 3, 4 o 5 cartas que le hemos enviado. 3 le he enviado yo y creo que 2 el Departamento de Salud del Partido Revolucionario Moderno. Inclusive le hemos comunicado protocolos de cómo nos gustaría utilizarlas y no hemos recibido respuesta alguna. Lo que nos ha obligado, de alguna manera u otra, a serviéndonos de laboratorios privados y de algunas entidades, como por ejemplo Cruz y Minian, para que las mismas puedan ser utilizadas. Recibimos la semana pasada 4.500 y en el día de hoy nos está entregando nuestro suplidor 10.500 pruebas adicionales. Todas queremos hacerla para el uso de la gente. No solamente para que se pueda detectar a tiempo la enfermedad, sino también estamos intentando nuestros médicos, algunos que son epidemiólogos, infectólogos y expertos en medicina global, un estudio del desarrollo del coronavirus en República Dominicana para tener un insumo también más importante sobre el desarrollo de esta enfermedad en la República Dominicana. Y estamos utilizando los levantamientos que se pueden hacer con esa prueba, o queremos hacerlo así, para poder también tener un insumo científico para la comunidad científica y para las autoridades que puedan tener una calidad mayor de información para la atención de la misma, ¿verdad? De la propia pandemia. Pero no va a poder usarse en hospitales por ahora, entonces. En algunos sitios nos hemos acercado a hospitales públicas y junto a ellos hemos hecho entrega de manera particular a esas pruebas. Lo que no lo hemos podido, no la estamos nosotros realizando de manera particular, sino que la hemos hecho junto a entidades de salud pública y privada el uso de las mismas. Y algunos laboratorios que de manera tímida nos han apoyado, porque nadie quiere, bajo ninguna circunstancia, de alguna forma contrariar al propio ministerio que no responde. Bueno, vimos que hubo en el Senado de la República, órgano al que usted pertenece, se extendió el estado de emergencia en la República Dominicana. ¿Condiciones nuevas para este estado de emergencia, proyección de lo que puede pasar en el país? Bueno, nosotros solicitamos que el estado de emergencia fuera por 15 días y creo que en la Cámara de Diputados esa será la suerte que va a correr el proyecto cuando las fuerzas políticas allí, que está mucho más dividida que en el Senado de la República, se sienten en el día de hoy a tratarlo. Y creo que esa será la suerte que correrá el proyecto. Hay que recordar que el estado de emergencia puede ser prorrogado en el tiempo. Lo importante de que los espacios de la misma sean menores es que nos obliga a sentarnos en el Congreso Nacional a estudiar el tema y a tratarlo. Porque el gobierno ha sido también muy tímido al suministrar informaciones. Apenas ha enviado 2 informes a la Comisión Bicameral que no dicen otra cosa que lo que la prensa ha recogido. Me parecería leer un periódico. No tiene allí mayores detalles del tema del manejo del estado de emergencia y de la enfermedad.
y por eso nosotros hemos entendido, entre otras cosas, que el estado de emergencia debe, los plazos que se den deben de ser algo más cortos. Por eso hemos solicitado 15 días. Vivimos un estado de emergencia y así lo entendemos, pero también creemos que el gobierno tiene que hacer algunas medidas adicionales que no ha emprendido para sacar mejor provecho del estado de emergencia. Como las pruebas que referíamos o hablábamos anteriormente. ¿Cuántas pruebas se están haciendo en República Dominicana? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿El presidente o el ministro? ¿O están confundidos ambos? Lo importante aquí es que se puedan hacer todas las pruebas del mundo, que se puedan aperturar y abrir, que se puedan hacer más de 3.000 pruebas al día, esto para tener un mejor control del desarrollo de la epidemia. Me decía el senador del Ceibo, Santiago Zorrilla, que en el Ceibo habían tenido, creo que es la provincia suya, sí, cuatro personas detectadas con coronavirus. Bueno, ¿cuántas pruebas se han hecho en el Ceibo? Me decía él que cuatro. Entonces, sí, eran personas sospechosas. Bueno, creo que por lo menos conozco los tres casos anteriores, eran personas sospechosas que llegaron desde fuera. Y parece que sí han terminado con coronavirus, pero ¿cómo sabemos que no hay más si no abrimos las pruebas y las hacemos de manera masiva? Y esas personas que han salido sospechosas o que han salido ya diagnosticadas, le hacemos a sus vinculados pruebas. Se habla de que por cada afectado puede haber hasta 10 personas directamente o indirectamente que han tenido, puedan haber tenido contacto con un afectado. Hay que abrir las pruebas. Y ese es uno de los elementos también que nosotros ponemos sobre la mesa. Y una de las discusiones que hemos tenido es la necesidad de que hay que reformar el presupuesto nacional para apropiar más dinero al propio Ministerio de Salud Pública, que requiere de partidas adicionales o extraordinarias para poder tratar este tema de una mejor manera. Y claro, el tema de las famosas compras que se están utilizando, el estado de emergencia y la flexibilidad, la flexibilización de las normas para hacer grandes negocios. ¿Piensa que sigue ese camino de hacer negocios con la...? Porque, bueno, se han dado denuncias específicas, vimos el caso de Naipe y esas personas fueron retiradas, fueron sacadas, y también tenemos otro caso donde el gobierno dice, bueno, paralizamos en el Servicio Nacional de Salud a raíz de esto. Pero a pesar de esas dos decisiones... Bueno, y tenemos la última que nosotros hemos hecho como partido de la Secretaría del Ministerio de Salud Pública, en donde similar a la del Servicio Nacional de Salud, se hicieron adjudicaciones, 15 adjudicaciones en apenas minutos, 35 en apenas horas, en eventos, en adjudicaciones, licitaciones, de un solo... de una sola persona que haya apostado. Hay una específica que, por ejemplo, le tocó la muy afortunada empresa, que también fue la que el Servicio Nacional de Salud quedó beneficiada de algunos procesos. El caso de Tools Enterprise, Tools Resources Enterprise, que ganó licitaciones en apenas 15-20 minutos. Que finalmente esta empresa finalmente ha sido identificada como la que el gobierno ya rompe relaciones, queda descalificada para hacer negocios con el Estado. ¿Le parece que es suficiente? Y celebramos ese hecho. Ahora yo pregunto, ¿y de quién es esa empresa? ¿Cómo una empresa de carpeta de 100,000 pesos, que no se conoce el dueño, puede hacer negocio con el Estado por 20, 30 millones de dólares? Pero esa misma empresa, que de acuerdo a la directora administrativa del Ministerio de Salud Pública había incumplido el contrato, enviado equipos de protección personal que no fueron los que contrataron ni con la calidad que contrataba, el Ministro de Salud Pública le ordenó que los recibiera. ¿Quién es esa empresa y cuál es la responsabilidad que se van a asumir sobre aquellas personas que de alguna manera la han beneficiado? Son esas las respuestas a las que el pueblo quiere y nosotros como partido estamos prestos a proceder de tal manera que pueda cuidarse los pocos recursos que tenemos como país y que nos permita hacer con la misma cantidad de dinero el doble de lo que hacemos hoy. Hay un debate sobre el proceso electoral. ¿Está el país en condiciones para tener elecciones en julio? Nosotros entendemos que tenemos que hacer el esfuerzo para que sí, y estamos trabajando desde el partido para eso. Inclusive la Junta Central Electoral estamos haciendo algunas sugerencias de lugar para que cada uno de los, tanto los empleados, trabajadores, como los votantes puedan tener mejores garantías, mayores garantías de poder ir a votar. Porque así como la salud de nuestra gente, que es indudablemente lo más importante, es importante, también la salud de la democracia dominicana y de nuestro sistema.
No, y por eso nosotros tenemos que trabajar. Hemos hecho mucho énfasis en la crisis sanitaria, porque si la crisis sanitaria es atendida debidamente, entonces habrá elecciones. Ah, usted podrá volver a su trabajo, no tendríamos que grabar este programa de manera virtual. La vida social de cada uno pudiera ser quizás la anterior. Hay que atacar la crisis, atenderla debidamente para que el país pueda volver a su normalidad o a su relativa normalidad, porque todo luce también que viviremos algún tiempo en el tiempo del coronavirus. Hay quienes hablan de la posibilidad de extender el periodo por el cual ha sido electo el presente gobierno. Hay juristas que están buscándole salida. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿En una salida en caso de que...? A nosotros nos preocupa. A nosotros nos preocupa mucho. Porque quien hacen esos planteamientos, esos análisis, lucen interesados. Lucen que lo importante no es la salud de la gente, sino es la no perder un proceso electoral. Y la de abogar de manera interesada por grupos políticos que hoy tienen miedo a perderla. Si la preocupación principal fuera la de la salud de la gente, pues quizás nos encontraran también a nosotros ahí en esa discusión. Pero al final no es esa. La intención de algunos es utilizar la crisis de forma política. Y hay una línea muy, hasta moralmente complicada de atender, que es cómo el manejo apropiado o no de una crisis puede beneficiar o no políticamente a quien dirija la propia crisis. Y cuando estamos hablando de la salud de la gente y la vida de la gente, es una discusión hasta moralmente complicada de tener. Yo persuado a aquellos que han dedicado tiempo a explorar esa posible realidad, que dediquemos tiempo a la crisis, dediquemos tiempo a la salud de la gente, a hacer las pruebas por masivas, a cuidar los recursos públicos, y busquemos la manera de cortar el vínculo del coronavirus como han hecho otros países con relativo éxito, para que esas cosas y esas discusiones hasta morales que se pueden tener no se den. Bueno, pues Paliza, menos que tenga usted algo más que decirle a esta gente que nos ve a esta hora de la mañana. No, muchas gracias, Di. Para mí es un placer. Gracias, muchísimas gracias. Haber estado aquí. Y espero que su pueblo cure y que las consecuencias no sean graves con eso que pasó en el día de ayer. Mucha gente preocupada por esa gran movilización social que registró Puerto Plata.